Hola amigos internautas, ¿cómo están? En este pequeño video, hablaré acerca de una de las ranas más famosas que hay a lo largo del continente americano. Me refiero ni más ni menos que a la rana Pac-Man. Mencionaré algunos aspectos importantes como hábitat, alimentación, comportamiento, reproducción y mucho más. Bien, comencemos. La rana Pac-Man es una especie que pertenece al orden de los Anura, de la familia Ceratopodidae y del género Ceratopris. También se le conoce con los nombres de ranas cornudas sudamericanas, escuerzos, y llamada científicamente como Ceratopris. Es una rana endémica de Sudamérica, puede encontrarse desde Brasil, Argentina, Venezuela, Colombia, Perú y Uruguay. Habita principalmente en climas tropicales, por lo regular en las regiones selváticas, sobre superficies fangosas o lodosas, y en terrenos de pastizales, cercanos a cuerpos de agua. A esta especie de rana, también se le puede ver en el continente asiático, principalmente en Indonesia. Aunque en esas partes del mundo, se encuentran porque fueron introducidas por el hombre, al dejarlas en libertad. La rana Pac-Man recibió su nombre común, debido a su forma redonda, boca grande, y sus dos protuberancias sobre los ojos, que dan la impresión de ser dos cuernos, que recuerdan inmediatamente al personaje del videojuego Pac-Man. Hay 8 especies de rana Pac-Man, que habitan a lo largo de climas tropicales de Sudamérica. Así que su forma y tamaño puede variar, dependiendo de la especie. Son ranas muy robustas, tienen una enorme boca, sus ojos están enmarcados por una especie de cuernos situados en la parte superior de su cabeza. Su piel es rugosa, la coloración común en vida silvestre es verde con manchas marrones, lo que le sirve de camuflaje para esconderse de sus posibles depredadores. Aunque en cautiverio, se han criado varias tonalidades, que van desde el color amarillo, dorado, además, de las conocidas ranas albinas. Tienen una lengua muy pegajosa, que utilizan para atrapar a sus presas, y meterlas entre sus mandíbulas. Los individuos grandes, tienen una fuerza de mordida, comparable a la de los mamíferos depredadores. Sus dientes, así como las proyecciones óseas en la parte frontal de la mandíbula, pueden dificultarle la liberación de la presa, después de llevarla a la boca, lo que en algunos casos les conduce a la muerte por asfixia. Algunas diferencias que podemos observar entre las hembras y machos son las siguientes. La rana hembra es generalmente más grande, llegando a medir hasta 12 centímetros de diámetro, mientras que el macho solo alcanza los 8 centímetros, aunque esto puede cambiar dependiendo de la especie de rana Pac-Man. La hembra no gorjea ni croa con tanta frecuencia como los machos, pero ocasionalmente lo hace. Los machos con frecuencia tienen el pecho manchado, y alrededor de un año los machos desarrollan manchas en sus yemas o dedos. Los machos, a veces también tendrán almohadillas sutiles en sus patas delanteras, durante la temporada de apareamiento. En la naturaleza, la rana Pac-Man puede llegar a vivir entre 1 a 4 años. Mientras que en cautividad, dependiendo de la dieta y el cuidado que le proporcionemos, puede vivir de 6 a 10 años, e incluso más. Es una de las especies de anfibios más fáciles de cuidar. La rana Pac-Man va a necesitar un terrario con una superficie mínima de 50 centímetros de largo, por 30 centímetros de alto y de ancho. Viven mejor en un recipiente con un sustrato húmedo, como puede ser la fibra de coco. También puede estar en un ambiente más natural, colocándole algunas pequeñas plantas especiales para terrarios. Va a necesitar de algunos escondites, que le podemos hacer con algunas rocas, troncos, o plantas. Requiere de algunos pequeños depósitos de agua, donde pueda refrescarse. Por lo general, se cubren con sustrato, o simplemente se sienten contentas en el agua. Estas ranas deben bañarse diariamente, para asegurar una adecuada humedad en la piel. Esta clase de rana, debe mantenerse a temperaturas entre 24 a 28 grados centígrados, durante el día, y bajando solo algunos grados durante la noche.
Es una especie de rana algo agresiva y muy voraz. Pueden tragar animales de casi la mitad de su tamaño, pero a veces intentan comer cosas más grandes que ellos. Son ranas que se alimentan, tanto en el día como la noche, son solitarias, ya que pasan la mayor parte del tiempo escondidas, solo con los ojos expuestos, en espera de que alguna presa como insectos o roedores pasen cerca de ellas para comérselos con su enorme boca. Por lo que rara vez se mueven o cazan de forma activa. La rana Pac-Man es una especie carnívora, comerá todo lo que le quepa en la boca y se mueva. Puede comer desde insectos, como lombrices, gusanos, grillos, pequeños mamíferos como ratones y ratas, peces pequeños como guppies, platis, charales, algunos invertebrados, como caracoles, cangrejos, además de reptiles, anfibios y aves pequeñas. Se sabe que estas ranas son caníbales, pueden llegar a comerse a sus propios compañeros de terrario, incluso puede llegar a devorar ranas más grandes que ellas. Es raro que acepte el alimento congelado o comercial, pero lo podemos intentar ocasionalmente para variar su dieta. Se estima que a los especímenes juveniles se les debe alimentar cada 2 días. Una vez que alcanzan la etapa adulta, las comidas se pueden espaciar hasta intervalos de 4 a 7 días. La reproducción generalmente inicia en la temporada de lluvias. Las hembras ponen alrededor de 2.000 huevos en el fondo de los estanques, posteriormente son fecundados por los machos. El proceso de metamorfosis de renacuajo a rana dura de 3 a 4 semanas. Los renacuajos se alimentan los primeros días de nacidos de pequeñas larvas acuáticas, como la larva de mosco y la lombriz de Tubifex. Pero conforme vayan creciendo las crías, se alimentarán de presas cada vez más grandes, como insectos y peces pequeños. La rana Pac-Man enfrenta algunos problemas, principalmente en su medio natural, como es la gran pérdida de su biodiversidad, lo que ha disminuido sus poblaciones en la naturaleza. Además, de que también se tiene la falsa creencia de que es una rana venenosa, lo cual le ha representado una amenaza para su integridad y bienestar. En conclusión, podemos llegar a determinar que la rana Pac-Man es un anfibio espectacular, con un parecido muy similar al famoso personaje de los videojuegos Pac-Man. Posee una gran audacia, que utiliza para cazar a sus presas por sorpresa, además de que puede ser una gran mascota. Es así como hemos llegado a la parte final de este video. Hasta luego, amigos.